Inclínate ante los cristales de la justicia, donde eres acusada de traición por intentar destruir el mundo mortal. Les aseguro que tienen a la hechicera equivocada. ¡Silencio! Señor, estoy aquí, no tiene que gritar. Lo que quería decir es que, claro, tal vez algunas cosas feas pasaron y tal vez fue por causa mía, pero no significa que fuera mi culpa. Uy, sería una abogada horrenda. Tu destino ha sido decidido. Los cristales de la justicia te declaran culpable. ¡Esperen! ¡No! ¿No hay alguna forma de repetir lo que pasó y así saber que soy inocente? Bueno, casi inocente. ¿No estarás hablando del vórtex del tiempo, o sí? Si así le dicen al botón de regresar, sí. Muy bien. Te enviaremos de vuelta al momento en que el incidente empezó. Entonces saquen sus palomitas y regaliz porque les gustará el inicio de todo esto. Es estupendo tu cinema. Le gritas a la pantalla y no importa. Oye, genio, de las paredes brotan gusanos. ¿Para qué tomas una ducha? ¿Alex? ¿Tu propio autocinema? Deshazte de eso ahora. Por favor, papá, te conseguiré un auto y verás la película con nosotras. ¿Quieres un camión de churros? Quítalo. Lo haré. ¿Y de quién era el auto? No lo sé, pero hay alguien en Waverly que lleva buscando su auto como una hora. ¿Tú me apoyas, Harper? Sí. Harper, no la animes. Lo que hizo estuvo mal y fue increíblemente egoísta. Pero le dejamos medio paquete de regaliz. No lo hicimos. Oye, ¿qué importa eso? Siempre he hecho cosas así. Cierto. Pero ahora que eres la hechicera de la familia, es tiempo de dejar de usar la magia por razones egoístas. Ya dame esas palomitas. Te lo agradezco mucho, Mason. Bueno, tú y Alex pueden colgar el anuncio. Harper, saca el pastel de helado del refrigerador. Y Jerry, deja de comerte las palomitas del suelo. Espera, ¿habrá una fiesta? ¿Para quién? Creo que con esto ya sé. ¿Será otra fiesta para Justin? Estamos emocionados porque se hará cargo del Tec de Magia. Es importante. Sí, creo que tienes razón. No es algo como ganar la competencia familiar y volverse la hechicera de la familia. Gracias por pensar en mi fiesta. Oye, yo no tuve fiesta ni me volví hechicero. Solo tengo estas obras de boloñesa. Tal vez soy el ganador. A ver, todo el mundo, tenemos mucho trabajo. Justin llegará en cualquier momento. Yo ya terminé. ¿Dónde está mi revista? Mason, frótame los hombros, eso me cansó. Oye, ya te lo dije. La magia no es para conseguir lo que quieres ni usarla por razones egoístas. Mason, deja de frotarle los hombros. Así es, hija. Usa tu magia para hacer la vida de otras personas más sencilla. Conozco a una bella latina que agradecería no volver a tener que lavar. ¿Teresa? Lo siento. Ah, tu padre tiene razón. Es tiempo de madurar. ¿Madurar? Todos saben que quienes maduran muy rápido son miserables. A ver, ahí está Harper. Lava la ropa de sus padres desde que estaba en segundo grado. Ah, lavar la ropa no me incomodaba mucho. Era rotar los neumáticos de la camioneta lo que... sí me agotaba. ¿Dónde está Justin? Ya debería haber llegado. ¿Te refieres a que no está aquí? Estaba tan aburrida que creí que estaba aquí contando una de sus historias que siempre terminan con «Oigan, no se duerman». Lamento la abrupta interrupción. Soy el amigo de Justin, Dominic. Me pidió traerles un mensaje. Está tan ocupado en el Tec de Magia que por desgracia no vendrá. Ahora sí, danos el mensaje. Ese fue el mensaje. Oigan, comenzamos desde arriba porque este chico me marea con sus palabras. ¿Y Justin está bien? Ah, sí, señora Russo. Justin está bien. Es que es mucho más difícil para alguien con sus espectaculares talentos retirarse. Y yo no suelo usar la palabra espectacular, pero el caso de Justin es espectacular. ¿Justin no vendrá? ¿Qué haremos con todo el pastel helado? Sé que se te ocurrirá algo, mi amor. Disculpa. Tú debes ser Alex Russo. Eres muy famosa en el mundo mágico, pero no tenía idea de que fueras tan... hermosa. Ay, bueno, no soy tan famosa. Dominic. Hola, es un placer. Soy Mason Greyback. Tal vez has oído de mí. El novio de Alex, que es hombre y lobo. ¿Novio?
Tiene suerte, amigo. Sí, lo sé. Soy un suertudo hombre lobo. Bueno, al parecer hice esto algo incómodo. Perdóname. Fue un honor conocerte, Alex. Hasta luego, todos. Hombre lobo. Este chico es el más educado hechicero que haya venido. Y es encantador. Me recordó a mí de joven. Yo diría que le gustaste, Alex. Ah, no, 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 no. Sí. No. No puedo creer que Justin no venga. Quería que estuviera aquí para mi importante anuncio. Hace tiempo llegó una invitación de mi prima Carmela en Italia. ¡Nos invita a una reunión de la familia Russo! Entonces, ¿cuál es tu anuncio, papá? Ese fue. ¿Por qué? Excelente. Ahora él me va a marear. ¡Ay, Jerry! ¿Me llevarás a un romántico viaje a Italia? ¡Te amo! Bueno, de hecho, viajará toda la familia. ¿Por qué? Ellos no saben que tenemos hijos. Pero, Teresa, ¿es una reunión familiar? ¿O debo decir, reunión de familia? ¿Podrías no hacer eso? Es casi tan extraño como cuando dices, ¡mozzarella! Bueno, que se diviertan. Yo estaré aquí sola leyendo Romeo y Julieta. Sí, yo estaré aquí solo mordiendo los muebles. Este sofá se ve muy afrutado. Ustedes son de la familia. Tengo pasajes para todos nosotros. Oh, sí. Excelente. Pasajes, ¿eh? ¿Quieres ir a Italia? Yo seré nuestro agente de viajes. No hay tiempo para la confusión del viaje. Llévame a Italia sin pagar peaje. No sé cómo decir pasaje mágico rápido en italiano, así que solo diré, ¡mamma mia! Creo que eso es italiano. ¿Una entrada a Japón? ¡Qué genial! Es Italia. No conozco todas las ciudades de Japón. Alex, no convertirás este viaje en uno de tus atajos egoístas. Quiero que experimentemos todo el viaje. Y llegar allá es parte de la diversión. Ahora, deshazte de esa cosa. Oh. ¿Ya vieron a esa chica? Alex, déjame conseguir su número. ¡Max! ¡Vuelve aquí! ¿Quieres madurar, por favor? ¡Max! Teresa, hay que buscar a Max y regresar a casa. Y luego volar de vuelta aquí. ¡Wow! ¡Mira qué espacio! ¡Es maravilloso! ¿Tu familia vive aquí? Bueno, Villa di Russo. No sé quién es Villa di, pero Russo soy yo, ¿verdad? Creo que su furia disminuyó. Oh, no te confíes, es feliz donde haya quesos y carnes frías. ¡Qué mal! No la encontré. No sé su nombre, pero tenía cara de Tomiko. ¡Tomiko! ¡Tomiko! Max, olvida a la chica. Hay muchas en Waverly Place. Sí, pero no hay italianas en Nueva York, mamá. Ay, por favor, ¿podemos quedarnos otro rato? Es la primera vez que la magia de Alex me lleva a un lugar que no me espanta. No, no vendremos a Italia de este modo. Vamos a vivir un viaje de familia del modo real. ¿Te refieres a un vuelo incómodo en pequeños asientos con mala comida y niños traviesos diciendo, búscame, búscame? Chao, Bella. ¿Estás aquí para un recorrido del viñedo Russo? Bueno, yo... No. No estamos aquí para un recorrido, paisano. Vuelve a trabajar. Y por favor, ya vístete. ¡Atención, camine! Está bien, pero te sentirás culpable cuando el niño del búscame use tus piernas como bolsa para vómito. Listo. ¿Todo el mundo está aquí? Excelente. Ahora, Alex, deshazte de esa cosa. Muy bien. El hechizo que necesito está como las cosas en mi habitación, sepultado bajo las mantas sucias de mi mente. ¿Te das cuenta? Justin no hubiera hecho un hechizo que no supiera cómo deshacer. Ah, entiendo. Ya entiendo el asunto de madurar. ¿Crees que Justin debió ser el hechicero de la familia? Cariño, lo lamento. No me refería a eso. Yo lamento no ser la gran hechicera de la familia que esperabas. Bueno,
Pues hasta ahora esas fueron las mejores vacaciones que he tenido. Disculpa, ¿esta pantalla gigante está ocupada? Dominic, ¿qué haces aquí? Mi trabajo nocturno es asear por atrás las pantallas. Tu presencia aquí fue un bono. Oye, al parecer eres lindo, pero ya tengo novio. Y para ser honesta, no creo ser buena compañía ahora. A menos que te fascine la demencia emocional pasajera. Escucha, estaba diciendo esta mañana que no he visto una demencia emocional pasajera en un tiempo. Quiero ver la tuya. Sonríes al fin. ¿Alguna vez has pensado unirte al Consejo de Magia? ¿El Consejo de Magia? ¿No es para los ancianos que usan batas porque no quieren ir de compras? Es que pienso que tienes el potencial para ser la más poderosa hechicera de tu generación. Créeme, no tienes idea de tus enormes capacidades. Bueno, si consultas a mi familia, no soy capaz de nada excepto rehusarme a madurar. Son mortales. Ellos no entienden a una hechicera con tu poder. Además, si su opinión en serio te molesta, tienes el poder necesario para crear un hechizo propio y suavizar tus defectos. ¿Por qué estás diciéndome esto? Porque, Alex, donde todos los demás ven problemas, yo veo magia y belleza. Oye, ahora me estás coqueteando. Sí, un poco. Ten, un pequeño obsequio. Oh, no, no es necesario. Es solo un brazalete de amistad. ¿Todo está bien aquí? Sí, Mason, lo siento. Tenía que alejarme de casa, solo eso. Y yo solo vine a cuidarla. Me disculpo si me sobrepasé, viejo. Lo hiciste, amigo. Y yo estoy aquí ahora. Hombre lobo. Hasta pronto, Alex. Hasta pronto. Hombre lobo. No me agrada ese hechicero. ¿Hay algo por lo que deba preocuparme? No, nada. Bien. Pues tengo una sorpresa para animarte. Pensé en hacer un día de campo. Bueno, no digas que italiano porque he tenido suficiente de eso hoy. No, estaba pensando en algo sofisticado. Salmón ahumado. Oh, Mason. Eres tan tierno. ¿Puedo hacer unos ajustes? Por supuesto que sí. ¡Pollo frito! Para comer con los dedos. Yo quiero helado. No, no, no. ¿Qué haces? Alex, ¿sabes que esta comida es mala para ti? Además, yo cociné el salmón. 2 horas a fuego muy lento. ¿Por qué? Sabes que yo solo tardo 2 segundos. Entiendo. Entonces, ¿así será todo a partir de ahora? ¿Qué? Solo tú, tu novio y tu varita. Usarás tu magia egoístamente, sin importar a quién hieras. Mason, ¿a dónde vas? Hice esto para nosotros. Igual que yo. Así que, ¿cambiaste el elegante día de campo de Mason por uno de pollo frito? Bueno, todo el mundo sabe que mi comida favorita viene en contenedores de cartón con diferentes tipos de salsa. Hola, Alex. ¿Quieres decirme qué ocurre con esta imagen? ¿Que todo lo que usas es de los 90? Pero cuando ustedes lo usan es vintage. ¿No has pensado cómo quitar esa puerta aún? No, estuve algo ocupada, pero no te preocupes, ya pensaré en algo antes de que Max la vuelva a usar. ¿Quién me ayuda a fabricar una bañera con esto? Apuesto a que sé cómo va a ser las burbujas. Max, ya deja de ir a Italia. Y Alex, tú... ya sé, debo madurar. Tienes razón, papá. Creo que lo devolveré. Max, olvidas el barril. ¡Max! Él no volverá, ¿o sí? ¡Teresa, tenemos que buscar a Max de nuevo! ¿Qué? ¡Estaba a punto de preparar la cena! Es solo Italia, no tardamos. ¡Cuidado!
Oye, ¿estás bien? Es que creí que cuando fuera la hechicera de la familia, toda esta presión se alejaría de mí. Pero no, es como si quisieran que cambiara a pesar de todo. Pues eso no puede ser. Lo que tú eres fue lo que te volvió la hechicera de la familia. Lo sé, pero tal vez madurar me convierta en una mejor persona. La verdad, ni siquiera puedo decir algo lindo sobre mi mejor amiga con ropa de cena de playa. Lo lamento, Harper, lo callé tanto como pude. Pues eso es de lo que hablo. Quien se burla de mi ropa eres tú. Y quien ama esta ropa soy yo, amiga. Las personas deben apreciarte por lo que eres, no por quien creen que debes ser. Cierto. Y soy una poderosa hechicera que puede cambiar. Si quiero, solo suavizaré mis defectos. Espera, ¿después de ese bello discurso quieres cambiar tu personalidad con magia? Bueno, solo las partes que a nadie le gustan. ¿Es decir, toda tu personalidad? Esto fue por lo de la ropa. No puedo ver a la mala ni siquiera en el espejo. Lleva esa parte a perderse en el reflejo. Oye, ¿estás bien, Alex? Eso creo. ¿Sí funcionó? No lo sé, no hay cambio. Ya sé, probaré tu carácter. ¿Te gusta mi traje de cena de playa? Horrible, Harper. ¿Que no hayas hecho uno para mí? ¡Funcionó! ¡Soy encantadora! Espera. Si aún tienes tu parte buena, ¿toda la mala dónde quedó? Oigan, déjenme salir de aquí, señoras arcaicas. Ahí está mi parte mala, ¿verdad? Ay, por favor, ella no se ve tan mala. Me duelen los ojos de ver tu vestido como si estuvieras aquí. Ah, no tengo miedo de ti. Bien, ven y sácame, chica langosta. Harper, no hagas caso a mi reflejo. Oye, tal vez sea como un ave. Se callará si no ve nada. ¡Oye! ¡Quítame esto! Ay, Alex. No tienes idea de lo que hiciste. ¿Sabes dónde está Max? No. Pero descubrí dónde guardan mis primos sus canoles. Jerry, se suponía que ibas a buscar a tu hijo, no el postre. Déjame probar eso. ¡Dame! ¡Ay, Max! ¿Dónde? Oh. Hay que ir a casa y atraer a Max con el olor de este canoli. Bueno. ¿Pero qué digo? Ya no hay más canolis. Consigamos unos para llevar. ¿A dónde van? ¡Ladrones! ¡Buongiorno! Estamos buscando a nuestro hijo. No robamos nada, señora. ¿Carmela? ¡Eres tu prima, Carmela! ¡Jerry Russo! Giancagino, pueden bajar sus varitas. ¿Geraldo? ¡Cochino, Geraldo! Mírate, aún tienes cara de bebé. Oh, es tan suave. Es la grasa del canoli. Carmela, ella es mi esposa, Teresa. ¡Oh, Teresa! ¡Es un placer! ¡Apretado! ¡Qué delgada! Parece una barra de pan. Oh, Geraldo, ¿qué están haciendo aquí? La reunión será dentro de un mes, ¿eh? ¡Ah, qué importa! ¡A comer! ¡Que tú sí vienes, cochino, Geraldo! ¡Bienvenido! ¡Max! Lo lamento, me fascina conocer personas. Max Russo. ¿Dónde estabas? ¡Te hemos estado buscando! Sí, él es nuestro hijo, Max. Lo lamento, es que vio a una bella chica por el pasaje mágico rápido y vino a buscarla. ¿Tienen un pasaje mágico rápido? Solo los más poderosos hechiceros pueden crear eso. Pero su hechicera de la familia es Alex Russo. Sí, Alex es muy poderosa y muy irresponsable. Solo porque lo digas gritando y raro, no se vuelve italiano, Jerry. Ahí está la chica. Tengo que hablarle. Ella podría ser la futura esposa de Max Russo. ¡Señora Russo! ¡Señora Russo! ¿A su hijo le gusta Francesca? ¿Qué es tan divertido? ¡Francesca es su prima!
Geraldo te dijo que fuimos hechiceros en entrenamiento al mismo tiempo. Oh. Oh, era muy divertido. Geraldo, ¿te acuerdas de cómo te hacía cosquillas? Oh. Oh. Espera, espera. Ataca la barra de pan, a la barra de pan. Oye, ¿qué dirías de tomar lecciones de acordeón conmigo? Bueno, ¿por qué no? Eres mi mejor amiga. Se me cumplió el sueño. Muy bien, ¿estoy lista? ¿Qué tal? Creo que algo le falta. Ven aquí. ¡Ay, es el mejor día de mi vida! ¡Ay, qué alegría verte feliz! Ay, gracias, Alex, eres una gran amiga. Ahora quítatelo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque aun cuando me encanta que al fin aprecies algo que quiero hacer, tú no eres así. Esto no hace falta. Gracias. Además, yo puedo usar ropa de cena de playa. En ti luce horrible. ¿Qué fue eso? Temo que algo que nos llevará todo el día. Harper, toma esa red de pesca. Tal vez tengamos que atraparme. Sí, me escapé. ¿A dónde crees que la otra Alex haya ido? Normalmente solo llegaría al sofá, pero esa puerta está abierta. Ay, no. ¿Qué estás haciendo? En realidad debí usar esta red en el atuendo. ¡Ay, sí, Cuccini, Cuccini! ¡Dámela! ¡Este queso es maravilloso! ¡Ah, sí! ¡Papá Fabricio lo prepara! Tenemos que encontrarme antes de que haga algo más. ¡Hola, mamá y papá! ¿Ya cambié? ¿Les gusta la idea? Sí, es proyecto de arte de tercer grado. Eso. ¿Qué crees? Toda la parte de mí que tenía cosas malas se ha ido. ¿Sí? Eso. A donde no la ve nadie. A menos que la haya visto alguien. Mamá, papá, a partir de ahora les prometo ser la menos egoísta y madurar como esperaban. La verdad no confío en ella. Tampoco yo. En serio, ¿por qué usas un traje de cena de playa? Porque mi mejor amiga me lo pidió. Oye... A veces hay que complacer a los demás para que sean felices. Definitivamente no confío en ella. Escucha, aún no me gusta cómo llegamos aquí. Pero nos están alimentando. Así que les voy a presentar a la familia. ¡Atención todos! Les voy a presentar a nuestra amiga Harper y a la hechicera de la familia, Alex. Hola. Oh. Hola. Oh, oh, linda. Poco, poco, oh. Poco, poco. Oh. Igual que tu padre. ¿Por qué me quiere hacer cosquillas? Disculpa, estoy buscando a una chica como de esta estatura y como así de bonita. Oye, ¿eres tú? ¿Por qué me segue, Max? ¿Sabes mi nombre? O... Espera, ¿es tan largo decir mi nombre en italiano? Si voy que te porti in giro, solo devi chiedere. Escucha, no entiendo lo que estás diciendo. Usaré el lenguaje del amor contigo. ¡Oh! ¿Qué cosa fai? Siamo cugini. Oye, tal vez no hablas ese lenguaje. Sei pazzo, siamo una famiglia. Ay, Max, yo te salvaré. No capisco niente. No es cierto. No capisco niente. Yo... Mago tipico. Sparisce di mezzo di un argumento. Gracias, Alex. Aquí son muy extraños los besos. Qué bien. A salvo en un brazalete, gracias. ¿A salvo o atrapado? Por la malvada risa voy a elegir atrapado. Y aquí es donde prensamos las mejores uvas de toda la Toscana. Oh, creo que es un trabajo difícil. Por favor. Aplastarlas con los pies no es un gran trabajo. Llenar rollos de pan con carnes frías todo el día, eso sí es difícil. Geraldo, ¿por qué no lo intentas?
intentas? No, gracias. ¿Y tú, Teresa? No, yo no juego. ¡Entra! No. Teresa, entra. No, gracias. ¡Que entres! Sí, señora. Y es tan lindo ver a mamá y papá trabajando juntos. La antigua yo solo se habría burlado de mis padres. Esto está tan espeso. Y la peor parte es que lo disfruto. Te lo agradezco, Jerry. ¿Te digo de qué me acordé? La vez que la bañera se tapó y nos obligaste a usarla de todas formas. No me culpes. Tú fuiste la que dijo, el apuesto del viñedo. ¡Qué fuerte eres! Y cómo aplastas las uvas. Yo no dije eso. ¿Qué te pasa? Sí lo dijiste. Por favor. Tú lo imaginaste. ¿En serio? Tus inseguridades lo imaginan. Oye, ellos deberían tener máquinas para hacer esto, ¿no crees? ¿Sabes qué? Sí, lo creo. ¡No puedo creer que tú! ¡Yo jamás le haría algo así! Cariño, espera. ¿Qué? ¿Me amas demasiado y te sientes celoso? ¡Ay, qué rica! ¡Bien! Descubrieron una forma de hacerlo peor para ellos mismos sin mi ayuda. Cambiarme fue excelente. ¡Mis primos! ¿A dónde se fueron? Ay, no. Harper, ¿crees que mi lado malo pueda haberles hecho algo terrible a mis padres? Te diré. No olvides que tu maldad está en una tú. ¿Quieres terminar lo que estoy diciendo? Entiendo, yo lo hice. ¿Dónde estamos? Papá, esto no les gustará. Es Alex. Gracias por limpiarme, hija. Ahora, sácame de aquí. Es sofocante. ¿Y cuál es la prisa? ¿El apuesto del viñedo está esperándote? ¿De qué estás hablando? Tú fuiste el que tenía que probar el gran macho que eres con tus carnes frías. ¿Qué? ¡Son deliciosas! Oigan. No puedo concentrarme en el malvado plan que tenemos aquí si los dos siguen hablando y hablando. ¿Malvado plan? ¿Recuerdan cuando dije esto no les gustará? Esto era de lo que hablaba. ¿Quiénes tenemos? Excelente, Alex. Hola, familia Russo. Oigan, es de ese chico. Oye, ¿al menos recordaste el mensaje de Justin? Justo lo que creí. ¡Alex, tú no debes hacer esto! ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué diría mi compañera de dar un lindo paseo a la Torre de Pisa? Dominic es malvado. ¿Es extraño que se vea más atractivo ahora? Harper, él tiene a mi familia. Ah, claro, no saldré con él. Aún como un joven hechicero, sabía que algún día mis sueños, aunque perturbadores, se harían realidad. Y ahora, desde esta vista panorámica, daremos los pasos finales de mi plan para controlar el mundo de los mortales. Y luego... Oye, esta torre inclinada en realidad es dura para las piernas. Ay, es una linda historia. ¿Quieres seguir con lo que esta cosa hace? Claro. Este aparato... repite los hechizos. Cuando esté cargado con suficiente poder de hechicería, lanzará un hechizo repetidamente a toda la Tierra. Lo llamo el Dominic 1000. ¿Eh? ¿Es demasiado egocéntrico? Le preguntas a la chica equivocada. Diseñé el Dominic 1000 para aprisionar a cada mortal y así pavimentar un camino para un nuevo mundo mágico que yo voy a regir. No me gustó el final. ¡Que vamos a regir! Solo se necesita un hechizo de la más poderosa hechicera de nuestra generación. Alex Russo. Entonces déjame hacerlo.
No te vayas a ofender. Tú solo eres una copia. No tienes todos sus poderes. Tengo suficientes poderes para hacer tu traje púrpura cenizas. No lo había considerado. ¿Y qué tal si tu toda poderosa Alex no viene? Oh, ella vendrá. A salvar a su familia. Esperen, esperen, estoy confundido. ¿Somos enanos o ellos son gigantes? Si se llama la torre inclinada de Pisa, ¿dónde está la pizza? ¿Qué? Alex, tienes que inventar un plan. No soy buena en las alturas. O la arquitectura no estándar. Estarás bien, Harper. Solo no veas hacia abajo, te sentirás mareada. Ay, muy tarde. Se cae una mareada. ¡Ah! ¡Correcto! Así que esta es la cima de la Torre de Pisa. ¿Te das cuenta de la vista? Te deja sin aliento. No hay aire en mis pulmones. Lo sé, sí. Deberíamos subirla a Magigram. Es cierto. ¿Nos sacas una foto? Claro, sonríe. ¿Listas? ¿Sonríen? ¡Harper, corre! ¡Sí! Harper se ha unido a tu familia en el cautiverio. ¡Libéralos ahora o te...! ¿O qué? No olvides que tengo toda la maldad. Bueno, sí, bien. Me veo linda con esa ropa. Lo sé, no estaba segura de las botas al principio, pero... ¡Piensa en la misión! Sí, ya escuché sobre tu misión. Limpiar el mundo de mortales y edificar tu reino de hechiceros malvados. ¡Al fin! Lo comprendiste. Ahora, para el hechizo... ¡Jamás! ¿Por qué estás subestimándome, Alex? Tal vez recuerdas a mi muy determinado tío. Él tenía alas. ¿Gorog? Vine a terminar lo que le quitaste a mi tío. Pero donde él falló, yo tendré éxito. Mi propio imperio de hechiceros aquí en la Tierra. ¡Oh! ¿Qué hacen estas campanas aquí? Tal vez para darte sentido común, porque no voy a hacer ese hechizo jamás. Mi familia es más importante que nada. Ahora dame el brazalete. Si no me das el hechizo, no lo vas a tener. Tal vez mostrándote un dije diferente, llegue a convencerte. ¡Au, au, au! ¡Mason! ¡No! ¡Mason! ¿Estás bien? ¿Te cansaste de Dominic ahora? ¿Qué? Él... No me interesa, Mason. Es un hechicero loco que está tejiendo una red para adueñarse del mundo. Pues tú eres una tejedora de redes también. ¿De qué estás hablando? Te vi en la villa con Dominic. Los dos se veían muy cómodos. No, es lo que trato de decirte. Dominic me engañó para hacer un hechizo con mi lado malo. Fue lo que viste. Hay otra yo en la Torre de Pisa. Debo sacarte de aquí antes de que ella nos encuentre. Sabía que ese abrazo nos costaría. ¿Hay dos Alex? Mason, no confíes en ella. Está con Dominic e intentan dominar el mundo. Casi lo convences. Mason, ella es la mala. ¡Vámonos! ¡No! ¡No la escuches! Yo soy la buena y ella es la mala, Mason. Bueno, estoy un poco confundido. Por favor, debes confiar en mí. Ella solo trata de engañarte. Ni siquiera se viste como yo. Usas ropa que Harper usaría. No. Me puse esto porque Harper me lo pidió. Escúchala, eso ni siquiera suena a mí. Ya era hora. Espero que tú y Dominic sean felices. ¡Mason, no! ¿Dónde estamos? En la torre inclinada de Pisa. Muy romántico, Alex. Eso creo. Dominic. ¡Ah, no! Ay, te fuiste con la Alex incorrecta. ¿Ah? Esto es lo que se usa para dominar el mundo.
Ni para ti. Max, ¿quién se nos unió por allá? Oigan, es Mason. ¿Qué he hecho? Por más que intento madurar, no puedo. No merezco ser la hechicera de la familia. Justin sí. Él me dirá qué hacer. El profesor Justin Vincenzo Pepper. ¡No! Las personas deben apreciarte por lo que eres, no por quien creen que debes ser. Harper tiene razón. Todo el mundo debería superarlo. No soy perfecta, solo soy una joven hechicera que tiene que salvar el mundo de nuevo. Oh. Muy bien. Dominic, ¿quiere un hechizo? Le daré uno muy bueno. Con una linda sorpresa. Vine a recuperar a mi familia. Hay que hacer esto. ¡Excelente! Oye, ella quiere salvar a la familia. ¡Qué tierna! Dominic, dame el brazalete y acepto hacer el hechizo para tu máquina. Concedido. Se lo puedes dar. Espera. Me conozco. Le daremos el brazalete y desaparecerá sin el hechizo, ¿no es verdad? Cierto. El hechizo debe ser primero y luego el brazalete. Buen intento, pero también me conozco. Si hago el hechizo, no liberarás a mi familia. Brazalete, si no, no acepto. Hechizo primero. Brazalete primero. Hechizo primero. Brazalete primero. Hechizo primero. Haré nada. Yo primero. Yo primero. Ya basta. Yo primero. Brazalete. Yo primero. Brazalete primero. Ya basta. Yo primero. Brazalete primero. De pizza y centellas. Alex dirá el hechizo al mismo tiempo que la mala le da el brazalete, ¿oyeron? Es buena idea. ¿Y por qué no lo pensaste primero? Pues igual tú. Una frecuencia, dos frecuencias, tres frecuencias, cuatro. Cada mortal se va en el acto. ¡Excelente! ¡El mundo quedará libre de mortales! Y luego quitaremos las campanas. ¿Era así como querías que funcionara? Es cierto. La torre inclinada de Pisa tal vez no haya sido el lugar ideal para mi Dominic 1000, pero funciona. Cada mortal será aprisionado en estas perlas. ¿Seguro que no quieres una bolsa o un recipiente? El brazalete, por favor. Escucha, Alex. Ya es tiempo de que unamos nuestros poderes. Podríamos controlar más que este mundo. Gracias por recordarme que soy una poderosa hechicera. Bastante poderosa para deshacer cualquier hechizo que haya hecho. ¡No! ¡Los mortales que antes se fueron, ahora! ¿Qué están haciendo? Estaba a punto de corregir todo antes de que me sacaran de ahí. Bueno, si buscan a quien culpar, apunten sus dedos a ustedes mismos. Si tuvieran dedos, quiero decir. Les dije que era muy pronto. No habría importado. Obviamente está dando rodeos. ¿No lo entienden? El replicador de hechizos sigue capturando mortales. Deben dejarme ir para salvar el mundo. De nuevo. ¡Ahí está! ¡Atrápenlo! ¡A él! Dominic, los cristales de la justicia te reconocen como un estimado miembro del Tec de Magia. ¿Tienes algún testimonio? Pues así es, señor. Alex Russo nunca quiso deshacer su hechizo, a decir verdad. Es una poderosa, pero egoísta hechicera.
¿Por qué todo el mundo me dice eso? Tan poderosa que logró dominarme para culparme de su crimen. ¡Esperen! ¡Eso no es cierto! Tan solo tienen que pensar en el hecho de que ella extrajo su propia personalidad malvada y lanzó un hechizo al Dominic 1... al Alex 1 triple 0. Así dijo que se llamaba. Alex Russo, ¿niegas eso? Estás distorsionando las cosas. Yo, él me puso una trampa. ¡Silencio! La evidencia contra ti es contundente. Después de una cuidadosa deliberación, nosotros los cristales de la justicia te encontramos culpable del cargo y te sentenciamos a no tener postre una semana. ¿Ah? Eso no es tan malo. Ah, no, lo siento. Estaba leyendo otra sección. En realidad es aniquilación. ¿Y sería por chocolate? No, aniquilación en serio. ¿Qué? ¡No! ¡Es a Dominica quien quiere, no a mí! Serás encarcelada hasta que tu sentencia sea ejecutada. ¡Esperen, no! ¡Por favor! ¡Deben creer en mí! ¡Yo no hice nada! ¡Él tiene a mi familia! Espero que logren ver a Alex antes de que sus días acaben. ¡No te saldrás con la tuya! Creo que ya lo hice. ¡Llevas un brazalete de chica! No, es un brazalete unisex. Dominic, si tuvieras valor, me dejaría salir y arreglaríamos esto como caballeros. Hora. Se ha informado que personas en todo el mundo están desapareciendo misteriosamente. Hasta ahora, la versión oficial de... En otras noticias, las personas en esto el mundo está están mal. Desapareciendo y hasta el momento no se ha encontrado una explicación a los extraños sucesos. ¿Por qué elegí la Torre de Pisa? Yo me pregunto lo mismo, chico. Como sea, Alex llegó a su fin. Y lo mejor de todo, sus seres amados estarán en primera fila para ver su condena. Dominic, uno de esos cristales se rompió. ¿Mason? Sí. Esto es ridículo. Debo intentar salir de aquí. ¡Hola! ¡Hola! Usaré magia para volar esta puerta. Retrocedan, por favor. Y me disculpo por adelantado por el desorden que haré. Ay, de verdad soy muy linda. Rayos y truenos, eso estuvo cerca. Mason, me alegra que estés aquí. Oye, solo quiero decir que lamento haber arruinado el día de campo y ser egoísta e inmadura. Alex, no hay tiempo de eso ahora. Debes salvar a la humanidad de Dominic y, bueno, de ti. Pero no puedo. No logro salir. Esta celda es a prueba de magia. Pues entonces hay que ver si es a prueba de hombres lobo. Gracias, Mason. Si de veras lo quieres agradecer, rasca detrás de mis orejas. ¿Ese es el lugar? Ya vámonos. Claro. Hay más personas desaparecen misteriosamente en todo el mundo. El gobierno pide que todos mantengan la calma y estén en sus casas. Vayamos a los deportes. Antonio, per favore. Dile a los trabajadores que entren. ¡Oh! Alto y delgado, chica en bikini, un locutor italiano, Ryan Gosling. Hola, no se fijen en mí, solo pasé para darme una golpiza a mí misma. Alex, ¿cómo lograste escapar? ¿Tú cómo crees? Dominic, se acabó. No vas a apoderarte del mundo porque he venido a salvarlo. De nuevo. No creo que pueda salvarlo.
esta vez. ¿Ah, sí? Oye, te... No, yo sola, no arruines mi momento. Sácala de aquí antes de que detenga el repetidor. No iré a ninguna parte. ¿No quieres proteger a tu familia? ¿Y tu hogar? Ay, no. Mason, ahora vuelvo. No te preocupes, amor. Yo disfrutaré de un mágico bocadillo. ¿Qué estoy pensando? Es difícil seguirme sin mi lado astuto y sigiloso. Descansar aquí. ¡Ah! Oye, tal vez no me importe la cocina, pero ahora te metiste con mi sofá. No te gusta, ¿cierto? Es horrenda. ¡Oye! Eres un feo lado de mí y es tiempo de irte. ¡Claro! ¡Ay! ¿Por qué no supe que iba a hacer eso? Cuidado con los tubos. No seas linda. Yo soy la linda. Esto será divertido. Tienes razón. Es divertido. Creí que sería tan duro acabar con mi propia maldad. Siempre subestimándome. ¿A tu perro a dormir? Esto es por Mason. ¿Adivina quién soy? ¿He vuelto? ¡Qué buena soy! Deja tu varita. Y yo tomaré el brazalete. Gracias. ¡Ah! Acaba con ella. Definitivamente me deshice de mí. Eso creo. Bien, y ahora de esto. ¿Alex? ¿No crees que el mundo sería mejor si salvaras a tu familia? Oigan, creo que veo Tokio desde aquí.
estamos bien. Y olí algo mal donde estaba. Es claro que no venceré a la gran Alex Russo. Pero creo que el mundo que acabo de crear te necesita. Yo te necesito. No te sorprendas. No me agradaba ese hechicero. Mason, tenía tanto miedo de perderte. ¿No sería lindo si fuera así de determinada en las cosas cotidianas? ¿No hemos tenido suficiente de esto? ¿No quieres dejarlo ya y volver a unirnos? No lo creo. Dominic se despidió y eso deja más espacio en la cima solo para mí. Y gracias a esto, yo voy a adueñarme del mundo. En serio, eres mala. No me das opción. Oh, justo lo que creí. Demasiado buena para tu propio bien. Nadie gana si lo perdemos todo, ¿verdad? No te entiendo a qué te refieres. Porque todo mi poder se irá. No hagas eso. Alex, ¿qué estás haciendo? Es un hechizo para cancelar todos sus poderes. La esencia de hechicera, su espíritu y ser entero no serán nada más que un corazón sincero. ¡No lo hagas! Todo el poder de hechicera que hay en mí va a ser arrancado y llegará a su fin. Alex Russo, nuevamente has mostrado inmensa valentía para salvar al mundo. En consecuencia, tu veredicto de culpabilidad queda anulado. ¡Excelente! No obstante, no podemos ignorar el hecho de que estuviste involucrada muchas veces en llevar al mundo al límite del desastre. ¿Qué les pasa? Este fue un buen momento, no hay que recordar el pasado. ¿Qué les parece si me devuelven mi magia y nos vamos a casa con una sonrisa enorme? Hemos sido pacientes, pero tú fallaste en mostrar madurez y responsabilidad para ser la hechicera de la familia. Por lo tanto, hemos decidido que es en el mejor interés del mundo mágico que tus poderes no sean restaurados. Esperen, por favor. He estado tratando de apoyarla para que madure. Solo denle otra oportunidad, se los ruego. No. Estoy cansada de que todo el mundo quiera que madure, o que cambie, o que no sea egoísta. Nadie está feliz por lo que yo soy, excepto una persona. Pero qué pena, está hablando de mí. Harper. Lo siento, creí que iba a decir que eras tú. Tú eres la única que me acepta con todas mis fallas, amiga. Y sé que tengo muchísimas. Y aun cuando ha habido veces en las que quieras que cambie y no lo he hecho, te quedaste conmigo siempre. Así que está bien si no me dan mi magia. Mi mejor amiga Harper es mi magia. Ay, Alex. Estoy muy orgulloso de ti, hija. A pesar de no tener tus poderes, tú mereces ser la hechicera de la familia. Ven. Muy bien. A casa, familia. Tal vez el aprecio que tienes por otros es en sí mismo muy maduro. Al parecer, tienes otras cualidades que te harán una gran hechicera de la familia. No me gusta. ¿Hacia dónde va esto? Aún puede haber esperanza para ti, Alex Russo. Te concedemos una oportunidad más.
Gracias a todos. Los veré la siguiente vez que me equivoque. Carmela, grazie per esta bella reunión familiar. Por favor, vayan a visitarnos alguna vez. Ah, claro. Excepto tú. Quisiera volver a visitarte, Francesca. Cosa c'è di sbagliato con te? Siamo cugini, stupido. Dijo Cupido. Ya casi la tengo. Alex, antes de irte, por favor, dale un consejo a Bianca y Gino. Son los hechiceros en entrenamiento. Sí, lo haré. Oigan, chicos, hay demasiado trabajo por delante y no será muy sencillo. Algún día solo uno de ustedes se volverá el hechicero de la familia. Pero hasta entonces, lo que jamás deben olvidar es tener tanta ridícula diversión como puedan. ¡Diversiones! ¡Ay, Ale! Bueno, chicos, este fue un gran viaje, pero no hay lugar como el hogar. A casa. Aguarda. ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡La cocina! ¡Mi sofá! ¡Alex! Debemos quedarnos en Italia más tiempo. ¡Acción! Tú dices aquí vamos. ¿Qué? Tú dices aquí vamos. ¡Acción! Un segundo. ¡Acción! No puedo. ¡Acción! Aún no me gusta cómo llegamos aquí. Pero nos están alimentando. ¡Un tenedor gratis viene con él! ¿Tu propio autocinema personal? ¿Qué dije? ¿Qué te pasa? Escupí palomitas, lo siento. No sé cómo decir un hechizo. Llegó una invitación de mi prima Carmela. En Italia, ella nos invita a una reuso. Ruso. Tengo una invitación. In Italy for a reuso family reunion. A while ago, I got an invitation from my cousin Carmela. In Italy, I got an invitation from my cousin Carmela in Italy inviting us to a reuso. I'm not doing it.